Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Camino Real les da la bienvenida a esta nueva emisión y agradecidos, como de costumbre, de que ustedes hayan seleccionado este horario para compartir con nosotros el contenido que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes. En el contenido de hoy tenemos en nuestra sección de Páginas Revueltas El Caballito de Madera Ganador, de Rocking Horse Winner, un cuento famoso de la literatura universal. Tenemos también en nuestra sección Páginas de Nuestra Historia, la historia, costumbres y la fundación de lo que es San Pedro de Macorís. En La Estrella en el Camino, la historia del Intermedio Enriquillo, un ícono de nuestro partido. Y en nuestra sección, conversando con el compañero Carlos Segura Foster, es entrevistado por el compañero Rafael Medina, ambos miembros de nuestro Comité Central. Esperamos que este contenido sea de su agrado y gracias por compartirlo con nosotros. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, Páginas Revueltas. Páginas Revueltas les presenta hoy The Rocking Horse Winner, El Caballito de Madera Ganador. Esa excelente historia escrita por Lawrence, considerada entre las historias cortas de mayor relevancia y de mayor calidad en la historia de la literatura universal. La historia recoge esa dicotomía del ser humano entre el valor de un ser humano, entre su vida y lo que implica el deseo de las conquistas materiales. La historia de Paul y de Malabar es un reflejo de debilidades que hoy nuestra sociedad igualmente presenta. Esperamos que esta historia tan aleccionadora pueda servir para reorientar y mejorar los valores y la mejoría que esperamos de la sociedad en que todos habitamos. Veamos la historia de Rocking Horse Winner de Lawrence. El relato inmejorable de una historia fascinante. Así me atrevería a definir este breve e importante escrito que relata en forma magistral las extrañas visiones de Paul. Now take me where there's luck. Now take me. La familia, integrada por 5 miembros, habitaba en una agradable casa con su pequeño jardín y un modesto servicio. Además de Paul y sus padres, estaban también sus 2 hermanitas. Todos ellos sabían de las furiosas corridas de Paul en su caballito mecedora. En ocasiones empezaba a mecerse con tanta energía y velocidad que todo señalaba el final de su preciado juguete. Lo mecía una y otra vez a toda prisa, ajeno a todo lo que les rodeaba, y cuando al fin se desmontaba, se paraba sofocado frente a él, intentando reparar sus desajustes. «Vas a romper el caballo, Paul», le gritó la niñera. «Él siempre lo hace de ese modo. Uno de estos días se va a caer», dijo su hermanita Joana. Pero Paul no respondía. Tan solo se desmontaba en silencio y en ocasiones solía exclamar, «¡Llegué! ¡Llegué!». Oscar, el tío de Paul, en una de sus visitas a la casa, lo encuentra en una de sus furiosas corridas. «¡Saludo, joven jinete! ¿Está corriendo un ganador?», le dice su tío. Pero Paul no responde, tan solo levanta la mirada y continúa. «Me parece que ya estás muy crecido para mecerte en un caballito mecedora», continuó diciendo. Este encuentro es el comienzo de una relación entre Paul y su tío Oscar, quien cada vez más está impresionado por los conocimientos sobre caballos y competencias que tiene su sobrino.
empiezan a visitar el hipódromo y logran acertar en las competencias más importantes. Con ello, el niño acumula importantes sumas de dinero que logra traspasar a su madre a través de terceros, sin que ésta descubra su verdadero origen. Más tarde, los problemas suscitados en el hogar provocan en Paul una racha de mala suerte y sus acertadas predicciones desaparecen. Sin embargo, para la tradicional competencia del derby, él aseguraba que acertaría. 3 días antes de la carrera, su ansiedad y nerviosismo podían percibirse en todo lo que hacía, y tras una conversación con su madre, logra convencerla de que llevaría el caballito mecedora a su habitación. La madrugada del día de la carrera, la madre escucha un ruido ya conocido en la habitación de su hijo. Nerviosa, se dirige a ella y al abrir la puerta observa a Paul con sus grandes ojos fijos, meciéndose a toda velocidad y gritando: ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Será malabar! ¡Será malabar! Luego cae al piso delirando y con convulsiones mientras su madre le recoge llorando desconsoladamente. Todos apostaron a Malabar, y en la tarde de ese día, Malabar ganaba la competencia del derby, mientras el niño fallecía ante la impotencia de los médicos que le atendían. Paul quiso demostrarle a su madre que, a diferencia del concepto que ella le había expresado sobre su padre, él era dichoso. Se propuso acrecentar el dinero que entraba a la casa, influido por las continuas quejas de sus padres, quienes no obstante llevar una vida modesta y con muy escasas precariedades, estaban obsesionados con lograr más dinero. Con la victoria de Malabar, la suerte les complació, pero perdieron lo que todo el dinero del mundo no podía comprar: la vida de su hijo. The Rocking Horse Winner es considerada una obra maestra de la literatura universal. Además de sus cortas historias, Lawrence, David Herbert Lawrence, publicó poemas, ensayos, obras teatrales y novelas. Sus obras Hermanos y Amantes, de 1913, El Arco Iris, en 1915, y Mujer Enamorada, en 1920, lo colocan en un lugar privilegiado entre los escritores ingleses más destacados del pasado siglo. Síguenos en las redes sociales: Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No es ciudadano el que ignora cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. No puede haber paz donde no hay conciencia cívica, y no hay conciencia cívica donde no hay cultura. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Conoce nuestros canales Banreservas, centro de contacto, tu banco, cajeros automáticos, subagentes cerca y asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Camino Real,
realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. En Páginas de Nuestra Historia damos continuidad a la serie de reportajes sobre las provincias de nuestro país. En esta ocasión, San Pedro de Macorís, su historia, su fundación, sus tradiciones, sus orígenes. Este reportaje preparado especialmente para ustedes. Espero que sea de su total agrado. Yo salí de Macorís y pasé por Santa Fe para buscarte tu caña de la serie 23. Cómete tu caña, ay, cómete tu caña, ay, cómete tu caña que la traje para ti. San Pedro de Macorís es conocida como la Sultana del Este. El nombre de sultana le viene tras convertirse en la principal fuerza económica del país, como consecuencia del empuje que le dieron los ingenios azucareros desde finales del siglo XIX. En menos de 10 años, este pueblo de la zona este del país pasó a aportar el 60% de la producción del azúcar nacional. Para 1882 tenía instalados solo dos ingenios, en los que producía el 14% del azúcar nacional. 10 años después, en 1892, ya contaba con 7 ingenios azucareros. Para la época había desplazado a Santo Domingo como el mayor productor, que disponía de 8 industrias. El rendimiento por ingenio en San Pedro de Macorís era de algo más de 52 mil toneladas por año, mientras los de Santo Domingo solo producían algo más de 17 mil toneladas. Entonces el puerto de este pueblo era el centro para la exportación del dulce. San Pedro de Macorís es una provincia que se destacó desde finales del siglo XVIII hasta las primeras 3 décadas del siglo XX. Con los diversos ingenios aquí también llegaron nacionales de Puerto Rico, de Cuba, de las Islas Británicas, norteamericanos, árabes, españoles, chinos y de otras nacionalidades. Algunos llegaron en busca de empleos seguros y otros en busca de nuevas oportunidades de negocios, porque la industria del azúcar también motorizó sectores como la manufactura, la artesanía, el comercio y la construcción. El auge económico que tuvo la ciudad trajo capitales de diferentes ciudades del mundo. Y tú puedes ver los diferentes estilos arquitectónicos que hay aquí, que ninguna otra ciudad, incluyendo Santo Domingo, lo posee, la gran variedad de estilos arquitectónicos. Porque puedes ver el mudéjar, puedes ver el republicano, el victoriano, puedes ver el Art Nouveau, el Art Deco, la arquitectura internacional. O sea que hay infinidades de arquitecturas que destacan aquí. Además de caña de azúcar, la economía de aquí ha girado en torno a las zonas francas y al turismo, renglón que se ha dejado sentir en los litorales costeros de Macorís del Mar, donde hay establecidas varias cadenas de hoteles y proyectos de residencias. Del lado de las zonas francas se registran más de 40 fábricas, entre ellas de textiles, calzados y componentes de calzados, joyería, equipos y maquinarias, dispositivos electrónicos, materiales e implementos médicos, entre otros. Se entiende que los primeros pobladores de este pueblo se asentaron en la margen occidental del río Iguamo para 1822. Según recoge Manuel Leopoldo Richies en su libro Historia de la provincia y especialmente de la ciudad de San Pedro de Macorís, los primeros en llegar aquí provenían de Santo Domingo. No sé si impulsados por sentimientos patrióticos o si sobrecogidos de espanto ante la realidad dolorosa de la ocupación haitiana, vinieron furtiva y penosamente por el casi intransitable sendero que había cerca de la costa. Se establecieron en caseríos cerca de la zona conocida como Mosquitisol, nombre dado por el gran cúmulo de mosquitos, consecuencia de los manglares existentes en la zona. Pero después se llovieron, 30, 40 años después, que la margen oriental era mucho mejor que la margen occidental. Y entonces se mudaron hacia acá. Lo que se conoce el viejo Macorís.
en la arena dorada de tus playas, canta el mar Caribe. Tu historia de siempre, Macorís del mar. El nombre de San Pedro de Macorís surge en 1858, tras las autoridades combinar Macorís con el del patrón San Pedro Apóstol. También para entonces decidieron eliminarle la X para que sonara solo Macorís. En 1848 el pueblo fue declarado puesto cantoral dependiente de la provincia El Ceibo. En 1852 lo elevan a puesto militar, esta vez dependiente de la común Atomayor. Para 1861 lo elevan a la categoría de comandancia de armas, equivalente a común, y para 1862 lo elevan a junta municipal. El gran salto se produce en 1882, cuando elevan a San Pedro de Macorís a la categoría de distrito marítimo, mientras la Constitución del 9 de septiembre de 1907 la designa como provincia. Pueblo trabajador, pueblo cosmopolita totalmente, porque poseemos más de 80 ciudadanos de diferentes partes del mundo que cohabitan aquí con San Pedro de Macorís. Nosotros somos una mezcolancia de muchas razas. Muchos datos hablan de su pujanza económica. Uno de ellos es que para comienzos del siglo XX, aquí tenían asiento 6 vicecónsules de grandes países, como son Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Venezuela y Perú. También para entonces ya estaban establecidos en la Sultana del Este los bancos National City Bank y Royal Bank of Canada. Para el censo de 1920 en San Pedro de Macorís vivían 38.609 personas, de ellas 28.464 dominicanas y 10.145 extranjeras. El censo de 2010 arrojó una población de 195.307 personas, de los cuales el 89,2% es urbano y el restante 10,8% es rural. En sus orígenes, el lugar donde está la Sultana del Este era territorio del cacicazgo de Higüey, gobernado por el cacique Cayacoa. Este pueblo asumió a San Pedro Apóstol como su referente religioso y en honor a él celebran cada año sus fiestas patronales entre el 22 y el 29 de junio. Macorís, Macorís de siempre, en tu ayer hay grandeza, en tu mañana esperanza. Macorís del Mar también fue de los pueblos que celebró con éxitos juegos florales, que eran una especie de concursos literarios y manifestaciones de tipo cultural en el que los jóvenes mostraban su talento. Con el discurrir de los años en este pueblo, además, se estableció en septiembre el Carnaval del Sol, en el que se representa un personaje simbólico de la mezcla de las diversas nacionalidades asentadas aquí desde hace más de un siglo. Nosotros tenemos un personaje que se llama Don Pacheco, que es una liga de todo aquello junto, y en Carnaval sale. Esa liga de todo esa, de toda esta mezcolanza y de colores y de no colores y de que usted no sabe si usted es macorizano y usted es negro y le va a salir un muchachito blanco. Eso se llama Don Pacheco. Pacheco porque es Puerto Rico, árabe, chino, cocolo. Y terminamos ahí mismo con los cocolos. Pacheco. Don Pacheco es un personaje que los gestores culturales y las autoridades han trabajado en las últimas dos décadas, el cual representa los países que ejercieron las mayores influencias en lo cultural, lo económico y lo social. Sí, tiene la cara pintada de blanco de un lado y de negro del otro lado. Tiene los pañuelos de los gagá, y tiene el pantalón español, tiene la camisa china, tiene la capa guloya y tiene la túnica árabe. En verdad, el personaje es un auténtico híbrido. Antes la gente se disfrazaba de español, o se disfrazaba de chino, o se disfrazaba cuando estaban los carnavales. Pero después se dijo, pero ok, ¿por qué todo separado? Vamos a juntarlo.
Y hace más de 12 años que se tiene un solo personaje para expresar toda aquella cultura dispersa que tenemos nosotros. Xiomara Valete es la directora provincial de cultura. Destaca también los aportes de los sirio-libaneses a través del Club Sirio-Libanés, que funcionó aquí por casi un siglo. Pero fuera de estas manifestaciones y actividades, la mayor influencia cultural de San Pedro de Macorís la tienen los cocolos, aquellos inmigrantes de las Antillas Menores que llegaron hace más de un siglo para aportar su fuerza de trabajo a la industria del azúcar. Bueno, puedo decirte que actualmente sobreviven por encima de las otras los cocolos con su representación de los Guloya. La representación del teatro Cocolo Danzante, mejor conocido como Los Guloyas, hoy es prácticamente sinónimo de San Pedro de Macorís. La expresión artística fue elevada a lo más alto al ser declarada por la UNESCO como obra maestra y patrimonio oral e intangible de la humanidad. En Macorís del Mar, las autoridades y los gestores culturales trabajan para conservar dicho patrimonio. La Sultana del Este fue la primera ciudad en disponer de un cuerpo de bomberos, el cual se organizó como consecuencia de un incendio que se produjo en el Ingenio Angelina a principios de 1879. En esta ciudad también se instalaron los primeros teléfonos que conoció el país. El aporte de la Sultana del Este es incuantificable en muchas áreas, una de ellas la intelectual. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Los versos son de Pedro Mir, del poema Hay un país en el mundo. Pedro Mir era oriundo de San Pedro de Macorís, y el Congreso Nacional lo declaró poeta nacional en 1984. Hijo del ingeniero cubano Pedro Mir y de la puertorriqueña Vicenta Valentín Mendoza, el poeta nació y pasó su infancia en el Ingenio Cristóbal Colón de la Sultana del Este. Nació el 3 de junio de 1913 y murió el 11 de julio de 2000. Nosotros admiramos con locura a Pedro Mir. Tiene usted que saber que los 27 de febrero y todos aquellos días, los muchachos se visten de Pedro Mir, se ponen su saco negro, se ponen su boina, salen a las calles. Y Pedro Mir, que es de San Pedro de Macorís, también el otro poeta nacional. Carlos Juan Musa Jacín es un reconocido médico pedro macorizano que preside la Fundación San Pedro de Macorís, institución creada en 1991. Habla también del insigne poeta Gastón Fernando de Ligne, quien naciera en Santo Domingo el 23 de octubre de 1861, pero que los petromacorizanos lo asumen como suyo, porque ahí vivió largos años y se desarrolló como poeta. Por ahí podemos comenzar diciendo que de los dos poetas nacionales, los dos son de San Pedro de Macorís. Y eso es se podría destacar como una de las grandes cosas y hazañas que tiene esta provincia. Macorís ha dado grandes artistas, profesionales e intelectuales. He aquí algunos de ellos. Eres leyenda, Sultana del Este, Macorís de siempre, Macorís de En el devenir histórico, la Sultana del Este también ha parido grandes peloteros y baloncetistas, entre ellos Sammy Sosa, Robinson Cano, Jorge Bell, Ricardo Carti, Pedro Guerrero, Tony Cabeza Fernández, Felipe Yey Payano, Domingo Rosario, Julián Bombo Makeli y Alfonso Soriano, entre muchos otros. Macorís del Mar. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende.
la actualidad. Conoce nuestros canales Banreservas, centro de contacto, tu banco, cajeros automáticos, subagente cerca y asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, la estrella en el camino. La estrella en el camino les presenta hoy la historia del Comité Intermedio Enriquillo, ubicado en ese perímetro de la L. Sánchez Quisqueya, Evaristo Morales, toda esa zona oeste de la ciudad de Santo Domingo. Esta historia recoge desde sus orígenes, su fundación, quiénes fueron los compañeros que fundaron este intermedio, quiénes le han dado seguimiento y cuáles han sido anécdotas importantes de su fundación y desarrollo. Veamos la historia del Intermedio Enriquillo en la sección La Estrella en el Camino. Enriquillo fue el cacique taíno que se sublevó contra el Imperio Español en protesta contra los abusos de los conquistadores a la población indígena. Su rebelión en la Sierra de Bauruco duró más de 10 años, desde 1519 a 1533. En homenaje a este importante personaje de nuestra historia, el PLD bautizó con su nombre el Comité Intermedio Enriquillo, ubicado en el ensanche Quisqueya de Santo Domingo, cuyo radio de acción cubría la zona metropolitana y parte de la zona oeste de la ciudad capital. El Comité Intermedio Enriquillo comenzó como un comité de trabajo con apenas 6 integrantes bajo la dirección de Leopoldo Díaz Capellán. Leopoldo vivía en la calle 21, casi esquina Tuey, hijo de don Leopoldo Díaz, presidente de Hogar Crea, y en la casa de él prácticamente empezó el PLD, con el cuidado, yo diría, de una que fue madre casi de todos nosotros, doña Juanita, su mamá, y en el patio, la terraza ahí era que nos reuníamos. Tras la consolidación del PLD, el Comité de Trabajo pasó a ser un comité intermedio, bajo el nombre de Comité Intermedio Enriquillo. El PRD tenía un local en la Gustavo Mejía Ricard, en la calle Guarocuya, esquina José Tapia Brea, que le llaman calle 18, del ensanche Quisqueya. Ahí estaba el local del PRD. Pero al irse Juan Bo del PRD, ese local se pintó de morado. Ahí empezó el PLD, ahí se hicieron todos los trabajos de constitución, que empezó en ese entonces con muy poca gente. La calle Guarocuya, esquina José Tapia Brea, del ensanche Quisqueya, continúa siendo la sede de este comité tras la adquisición de su primer local hace más de 30 años. El Comité Intermedio Enriquillo conserva su local desde que nació, desde que se fundó. La inauguración del local de la Guarocuya, que se hizo un acto muy importante. Recuerdo incluso que la propia policía no quería permitirnos ese acto y estaba creando dificultad. Y recuerdo cuando don Juan se desmontó del vehículo, que se dirigió al coronel que estaba y habló con él con mucha autoridad. Las visitas del profesor Juan Bosch al comité eran usuales. Tras la breve salida de Rafael Alburquerque del PLD en el año 1984, el Comité Intermedio Enriquillo realizó labores de apoyo hacia el profesor Juan Bosch. Y a nosotros se nos ocurrió la idea de pagar un espacio pagado para un tanto decir que el Comité Intermedio Enriquillo estaba apoyando al PLD y a Juan Bosch. Entonces fui con la nota donde don Juan, y don Juan le hizo una corrección y lo publicamos en el periódico El Nacional, por allá por los años 85.
El Comité Intermedio Enriquillo se extendía desde la avenida John F. Kennedy hasta la avenida 27 de Febrero y desde la avenida Abraham Lincoln hasta la zona de Herrera. Todo NACO, era responsabilidad de nosotros como Enriquillo hasta llegar al final allá de Herrera, ¿no? Eran las zonas claves que teníamos en Sánchez Quisqueya, Vietnam, Los Praditos y la Altagracia de Herrera. Y luego se incorporó Manganagua también, como una zona importante. El crecimiento en el número de simpatizantes y miembros del PLD en el Comité Intermedio Enriquillo propició la formación de otro Comité Intermedio años más tarde. Fue entonces el Comité Intermedio Enriquillo tuvo un desprendimiento en el año 1984. De ahí salieron los Gaspar Polanco. El segundo desprendimiento del Comité Intermedio Enriquillo fue a raíz de su masificación en el 2002, donde se conformaron 6 intermedios Enriquillo, incluyendo el Madre. Hicieron vida política en el Comité Intermedio Enriquillo algunos compañeros destacados del partido. Algunos de estos continúan en dicho comité. Leo Díaz, que lo presidía. Hungría Félix, a quien conocíamos como Mayía. Héctor Rosario, cirujano de mucho éxito actual. Estaba también Modesto Díaz, un agrónomo, que todavía creo que está en el PLD, hace mucho que no lo veo. Estaba Antonio Curiel, un médico también, le decíamos el Rubio. Y estaba Odalis Roa. Marino Félix, compañero Bienvenido Liriano, el compañero Diógenes Aviñón. Felucho Jiménez, Rafael Pérez Modesto, César Prieto también formaron parte del Comité Intermedio Enriquillo. Actualmente el Comité Intermedio Enriquillo cuenta con un equipo de dirigentes de larga trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana. Del Enriquillo es nuestro, nosotros tenemos 272 comités de base. 272 comités de base, con un promedio de un padrón de alrededor de 3.200 miembros. El Comité Intermedio Enriquillo tiene un historial de ser un intermedio aguerrido, combativo, apegado a la institucionalidad. Nosotros todavía soñamos con el PLD histórico. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd@gmail.com. Hay que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana. Y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta y las hace respetar. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. En Camino Real, conversando con el compañero. We'll be right back.
Saludos, buenas noches. Camino Real se complace en tener un cuarto bate. Hoy tenemos a un compañero que solamente mencionar su nombre para los peledeístas, yo diría que para el pueblo dominicano, un ejemplo de vida, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de integridad. Yo tuve la suerte de conocerlo en el año 1994 y desde ahí le aseguro que he construido con él una relación que trasciende ya el compañerismo al ser miembro los dos del Partido de la Revolución Dominicana y se ha convertido en una relación casi de hermano. Yo estoy seguro que en esta noche ustedes se van a deleitar con la experiencia de vida de don Carlos Segura Foster. Don Carlos, como le decimos los amigos y los que le queremos, es una persona que tiene una hoja de servicio en el PLD y en la sociedad que es digna de imitar. Pero no se trata de que ustedes vinieron a escucharme a mí, sino de compartir con él esa experiencia de vida. Don Carlos, en su juventud, ¿cómo usted logra, cómo usted nos puede explicar a nosotros, pudo imbuirse de las actividades más sanas y más patrióticas del pueblo dominicano? Porque sé que desde muy joven usted tuvo una inquietud por servir a los mejores intereses del pueblo dominicano. Bueno, gracias, buenas noches. Verdad que me conmueve las expresiones de hermandad, porque yo realmente yo siento que somos hermanos. Desde muy joven nosotros tuvimos la inclinación por la política. A veces, sin saber, estuvimos en actos que nos llevaron a ser militantes políticos. Recordamos, a raíz de la muerte de Trujillo, yo era bastante flaco, liviano, y yo fui acogido entre los niños de mi pueblo para subirme en los hombros de un dirigente para amarrar la soga para derribar la estatua de Trujillo. Entonces, ya ahí yo comencé hasta convertirme en militante el 14 de junio, dirigí la parte juvenil el 14 de junio, y tuve la suerte de conocer a don Juan el 19 de marzo del año 1963, en la casa del senador de mi provincia, Azua, en una conversación en donde una comisión integrada por Nelson Antonio, Viola Sobella y nosotros le solicitamos la creación de un liceo secundario nocturno para aquellos jóvenes que ya trabajábamos y teníamos la posibilidad de estudiar de noche. Don Juan, con la interés que le caracterizaba como presidente, en ese mismo momento dio orden de que para el próximo año escolar el liceo nocturno estuviese funcionando. Y así se produjo. Por eso yo terminé mi bachillerato en un liceo nocturno. Y me impactó aquella interés del presidente Bosch, a quien volví a ver en el año 1966 en la campaña después de la Revolución de Abril. Y lo que más me impactó es que cuando llegamos a su escritorio, él recordó aquel encuentro. Recordó para dónde nos conocimos, qué le solicitamos y lo que él dispuso. Y algo que me llenó de emoción es que preguntó por la joven que nos acompañaba, aquella india de los ojos verdes, así mismo lo manifestó, aquella trigueña de los ojos verdes, yo la soy ella, ¿cómo está? A partir de ahí yo dejé de ser militante el 14 de junio, fui de los que abogué porque el 14 de junio se uniera a la figura de Voz, y hasta que, pues, en la creación del PLD, yo tengo la suerte de decir que entre los primeros 18 votantes que tuvo el PLD, uno de ellos fue el voto de Carlos Segura. Qué bien. ¿Y cuándo usted decide entonces ya, de ese primer encuentro que le impacta, ingresar ya de manera militante, si se quiere, organizarse en el Partido de la Liberación Dominicana? Sí. En el año 1982, estimulado por una compañera que todo el mundo la conoce, que es la compañera Providencia Mato, nosotros acompañamos a los compañeros del Comité Intermedio Malto Rijo, por aquí en los kilómetros, sí, para la campaña, porque nosotros éramos funcionarios del Banco Agrícola. Entonces, no nos permitían mucho la claridad de nuestro accionar político. Y por eso, en vez del ensanche, que era donde yo vivía, me trasladé a los Malto Rijo. En el 86 continué con el apoyo a través de lo denominado Comité Patriótico, ya aquí en el Comité Intermedio Enriquillo, acompañado de Gumercindo Carrión, que era jefe mecánica en el Banco Agrícola. Y ya para el año 1988 yo ingresé a través de una junta de vecinos como circulista del PLD, hasta que llegamos a feliz término nuestro sueño de convertirnos en miembro
en el año 1988. A partir de ahí hemos militado desde circulista, comité de base, presidente de comité de base, dirigente medio. Hemos ejercido funciones en cada uno de los procesos electorales y aquí estamos, orgullosos de pertenecer a este partido que ha hecho gobiernos ejemplares, que tiene su máxima corona en el gobierno que con tanta eficiencia está dirigiendo nuestro presidente Danilo Medina. Bien, usted entonces ha combinado, si se quiere, un accionar político con un accionar como funcionario público. Todos los peledeístas siempre aspiramos a que las cosas que nos enseñó don Juan, poderlas llevar a práctica desde el mismo gobierno, con nuestro ejemplo como funcionario. Explíqueme, ¿cómo usted ha podido? ¿Ha sido un tránsito difícil o un tránsito suave? Realmente yo he podido combinar, porque nosotros antes de estar como militante, nosotros habíamos tenido experiencia como trabajador, como obrero. Yo fui ebanista cuando niño. Y en el año 1964 tuve la suerte, ayudado por amigos, de ingresar al Banco Agrícola. Orgullosamente yo ingresé al Banco Agrícola como mensajero. Y eso nos permitió hacer una carrera del año 1964 hasta el 1971, en donde ya nosotros pasamos a ocupar posiciones ejecutivas. En el 71 yo fui ascendido a subgerente, en el 73 a gerente. Llegué a la tercera posición de jerarquía del Banco Agrícola en el año 1988, concomitante ya con nuestra militancia. Y por suerte hemos también desempeñado las posiciones de su administrador y administrador general esta última en tres ocasiones. Digo que lo mejor que nos sucedió fue haber ingresado en la posición de mensajero, pues eso nos permitió hacer esta carrera, que ya tiene 51 años, porque he estado ligado, al igual que con el PLD, concomitante, al Banco Agrícola por más de 50 años, porque recuerde que le dije, en esencia, la figura de Juan Bosch nos atrajo a nosotros desde el año 1963. Lo que quiere decir que don Juan ha impactado de manera fundamental en su vida. Así es. Y sobre todo ya en su vida institucional como funcionario público. Y en cada paso que doy en la vida trato de emular a don Juan. Mucha gente nos dice que tenemos hasta cierto punto el aspecto de la psicorrigidez que mucha gente le señala. Nosotros somos muy estrictos en lo que es el comportamiento de la conducta como ciudadano, como empleado y como funcionario. Y eso nos enseñó Juan Bosch. Yo tengo presente como paradigma a don Juan en todos y cada uno de nuestro accionar, tanto en la institución como en la militancia política. Bien, yo le decía a ustedes, queridos amigos de Camino Real, que no íbamos a deleitar, y aquí está. Eso es parte de la vivencia, de la experiencia de vida de don Carlos. Don Carlos, usted ha dicho que tiene 51 años en la administración pública, todo desempeñado, todo realizado en el Banco Agrícola. Usted ha dicho que ha desempeñado todas las funciones y de las que usted se siente muy orgulloso es haber entrado como mensajero a la institución. ¿Qué experiencia, qué nos puede contar respecto a los gobiernos? Porque usted lo ha vivido todo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la diferencia de los presidentes que usted ha podido desempeñar sus funciones? ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo usted se siente? Bueno, como le dije, nosotros hicimos carrera, pero en el año 1990, en ocasión de la crisis que se produjo por el proceso electoral, nosotros fuimos excluidos de personal activo del Banco Agrícola, pasamos a ser pensionados. En ese lapso del 90 al 96, nosotros entonces pasamos a ser funcionarios privados. Yo trabajé en el Banco Fiduciario, yo trabajé en Fundapé, la Fundación de Crédito Educativo, hasta que llegó el gobierno, felizmente, del PLD para salvación de la nación. Entonces nosotros retornamos al Banco Agrícola. Realmente los gobiernos del PLD son los verdaderos gobiernos que han producido transformación y bienestar en la población dominicana. Como dirigente, como militante del PLD, yo me siento un gran orgullo por los ejercicios gubernamentales, los tres encabezados por nuestro compañero presidente Leonel Fernández, y mucho más orgulloso del que está ejecutando nuestro presidente Danilo Medina. Felizmente, tengo la certeza de que vamos a continuar en el gobierno y estaremos sirviendo en la posición que se designe, tanto en el partido como en el gobierno, para contribuir con el éxito de la sociedad dominicana. Realmente,
el PLD es una escuela que ojalá que todos los gobiernos lo tengan en cuenta para el bienestar de la ciudadanía dominicana. Muy bien. Señores, hemos llegado a una primera pausa. No se nos muevan, que lo que falta todavía es mucho mejor que lo que han escuchado. Regresamos. Síguenos en las redes sociales. Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Conoce nuestros canales Banreservas, centro de contacto, tu banco, cajeros automáticos, subagentes cerca y asterisco 960 número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Don Carlos, siempre hay una persona, yo te no dijo que don Juan marcó su vida, pero también el aspecto familiar. Siempre o la madre o el padre o un hermano también, como que uno le sirve de ejemplo. ¿Usted tuvo alguna experiencia así en su vida cuando usted nació? ¿Alguien le encaminó a desarrollarse así? Sí, realmente el ejemplo de mi madre ha estado conmigo siempre, porque lamentablemente fui hijo de un divorcio y mi madre me marcó para, porque fue mi madre y mi padre. Eso mismo me sucedió en la vida del PLD. Hay gente que marcan a uno en el accionar de la vida. Bien, y en el PLD, ¿usted tiene alguna vivencia, alguna anécdota importante así con don Juan o con otro dirigente que nos pueda contar, que nos sirva a nosotros también de experiencia? Ya como circulistas, nosotros recordamos la entrega de don Juan cuando se presentaba cualquier inconveniente en un círculo de estudio que nosotros le escribíamos y él nos recibía y nos servía de orientador para dirimir cualquier diferencia que nosotros tuviéramos. Yo recuerdo con mucha satisfacción que mi primer asesor como circulista fue el compañero Winton Santos. Y recuerdo, entre todos los activistas que muchos recuerdo, pero el que más destaco es el compañero Julián Elseví, sí, que es un ejemplo de vida. Ambos compañeros para mí me marcaron en mi forma de militar en el PLD, cumplidores de sus responsabilidades y realmente ejemplo de vida en la sociedad dominicana. Usted fue secretario general también del Comité Intermedio Juan Pablo Duarte. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con usted. Cuéntenos un poco de cómo se desarrollaban ese viejo PLD, las reuniones, la armonía que existían, cómo era eso todos los lunes, cuando sí, usted nos convocaba y nosotros asistíamos. ¿Cómo era eso? Sí, cuando nosotros estábamos en la dirección media, nosotros compartimos ya con Freddy Santana, con Andrés Zavala, con Ernesto Reimer, con Mejía. Son compañeros que realmente posteriormente se integraron a la dirección, compañeros como Perfecto Acosta, Olgo Fernández. Con Olgo siempre teníamos sí, los encontronazos lógicos de dos temperamentos muy parecidos, pero siempre terminábamos la reunión en armonía. Ese respeto de las decisiones que se tomaban, la minoría sobre las decisiones de la mayoría, era algo que realmente para mí era impactante, porque todas las cosas las discutíamos, las dirimíamos, pero siempre quedábamos como verdaderos compañeros y hermanos. Hay un evento que yo no puedo dejar de mencionar, que es aquel accidente donde estuvo a punto de perder la vida el compañero Freddy Santana. Y entonces yo recuerdo con esa entrega que se comportaron dos compañeros que también para mí me impactaron, que fue de la compañera Teresita Torres, que era médico, sí, y del compañero Adán Boden, que era el doctor. Y nosotros recordamos, todos los compañeros, cómo nosotros amanecíamos con ese compañero que estuvo a punto de perder la vida en una actividad partidaria. Pero esos dos ejemplos de que prácticamente abandonaron su familia y su para salvarle la vida. También yo recuerdo con la entrega que se dedicaba la compañera Taína Gotroa a la atención de cualquier compañero
en cualquier incidente que se produzca. Recuerdo mucho que realmente una cirugía hecha por Taína salvó la vida del compañero Bautista. Sí. En un incidente que se produjo en Maquiteria, recibió un balazo. Y si no es por el accionar rápido de esa valiosa compañera que ejercía la profesión de médico cirujano, ese compañero hubiese perdido la vida. Realmente esas cosas a nosotros nos marcaron, esa familiaridad, esa entrega. Yo no puedo dejar de mencionar la vida que se disfrutaba en el cuidado, en el cuido, así decíamos, de la Casa Nacional, donde permanecíamos compañera con compañero, pero nunca se produjo una situación que desdijera de la conducta, ni de las compañeras, ni de los compañeros. Bien. Y los trabajos que se realizaban los fines de semana en aquellos famosos esfuerzos concentrados. Exacto. Hablando un poco de eso, usted tuvo el comando de muchos de ellos. Sí. Y realmente los esfuerzos concentrados que nosotros realizábamos para los procesos, sí, eran ejemplos. Obviamente, dada nuestra categoría, ya cuando éramos dirigentes medios, tuvimos que dirigir en muchas regiones, pero nosotros éramos un partido integrado. Nosotros lo mismo concentrábamos todos los compañeros en el área de Juan Pablo Duarte, como nos íbamos a los Celia Sánchez, al Luperón, posteriormente al Mella, que salió de la cuestión. Uh-huh. Es decir, son situaciones que toda esa familia peledeísta se concentraba en un aspecto de mucho aprecio, mucho respeto, mucha consideración. Y como compañeros trascendíamos el marco del compañerismo. Realmente el PLD contribuye para que uno sea un familiar de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Yo creo también que todo eso que nos enseñó Don Juan, que nos enseñó ese partido, uno lo llevaba a la vida ya familiar. La conducta del PLDista en el partido era también como un reflejo de nuestra conducta de vida, sí, en la familia. Así es. Le dije, un plato fuerte, Don Carlos Segura. Creo que pocos PLDistas, no podemos decir que no lo conocemos, porque ha desempeñado en el partido casi todas las funciones. Y en el gobierno ha hecho, si se quiere, un ejemplo de vida a través de 51 años en una institución como el Banco Agrícola. Un hombre a imitar, un hombre a emular, un hombre dentro del partido, que es un ejemplo, un hombre dentro del gobierno, que es un ejemplo, y un hombre de familia, que es un ejemplo. Los amigos de Camino Real en esta noche hemos tenido un plato fuerte. Esperamos haber llenado las expectativas y estoy seguro que así fue. Así que muchas gracias y le esperamos el próximo domingo por este mismo canal. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Llegamos al final de esta edición de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Gracias nueva vez por el honor de su sintonía. Nos vemos la próxima semana.